culpable al ciudadano Cristian Díaz Polanco, alias Capital, de asociarse para cometer un robo y homicidio voluntario. En consecuencia, se probó que se cometió un crimen seguido de otro crimen, tipificado y sancionado en los artículos 265, 266, 379, 385, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Milton González y Benito Antonio. Según yo, condena a cumplir la pena de 30 años con reclusión mayor en el centro de corrección y de habilitación de vistas varias de esta ciudad. Tercero, exime al imputado de pago de las costas y se mantiene la medida por mayoría de votos. Cuarto, declara Bolívar en cuanto a la forma, la constitución, la procedir presentado por las señoras María González Enríquez, Miriam González, Andrea González y Rosalba Arroyo por haber sido presentada en observancia de las normas. En cuanto al fondo, aprobó en forma parcial y en consecuencia condena al imputado al pago de un monto de 4 millones de pesos en provecho de las víctimas y querellantes, que distribuidos de forma igualatoria entre todas. Advierte que cuenta con un plazo de 20 días para ejecutar la presente decisión. Cometer un homicidio voluntario y así también robo agravado en contra de dos personas, las cuales fallecieron. Eso fue el 26 del mes 10 del año 2016 y ahora el tribunal lo ha hallado culpable de cometer homicidio voluntario y de robo agravado, y que con eso fue una asociación y le impuso 30 años como manda la ley. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando de Cristian Díaz Polanco, alias Capital. Ese señor, acompañado de otra persona, le quitó la vida a dos ciudadanos en el día 26 del mes de octubre del año 2016. Eso fue en el sector Manhattan de esta ciudad de San Francisco de Macorís.